Agrinés llegó a México y con el respaldo de la multinacional Cargill han comenzado a abrirse camino para mostrar a los porcicultores mexicanos el potencial que tienen para ayudar a eficientar su producción. Agrinés es una empresa de gestión para porcicultura. Nosotros trabajamos con sistemas y asesoría para mejorar productividad en las granjas porcícolas. Con 17 años de experiencia trabajando en uno de los países con más alta producción en carne de cerdo. La empresa tiene 17 años y empezó sus actividades en Brasil y hoy es líder de mercado en Latinoamérica, gestionando más de 2 millones de hembras y más de 2.500 clientes. Agrinés viene a México con el proyecto de la porcicultura 4.0. Hoy día ya la porcicultura necesita ser en tiempo real, necesita tomar decisiones rápidas porque las márgenes de ganancia son pequeñas y cada detalle, cada punto nos lleva a tener eficiencia o no en la producción. O sea, ¿cómo podemos analizar un lote, por ejemplo, de engorda ya con esos datos y no esperar al final para cruzar algo? No, en tiempo real, esa es la diferencia. Si bien el hablar de manejo de datos e información es algo recurrente en la producción porcícola, consumir esos números no solo para llenar reportes, sino para ejecutar planes de mejora, es la propuesta de valor con la que se presenta en el país Agrinés. Estamos empezando acá, ¿para qué? Para traer una comparación de granjas, claro, sin identificar las granjas, obviamente, porque se respeta la individualidad de cada uno, pero sí tener información del mercado, saber cómo está mi granja de acuerdo con el mercado, con el promedio, las top 10, sí, o cómo están las mejores granjas del mercado mexicano. Y esto de tener un ranking para poder evaluar la eficiencia en la unidad de producción fomentará, como Jack Zenatti nos comentó, las buenas prácticas pecuarias. Entonces vamos a traer eso, ¿para qué? Para estimular buenas prácticas, estimular ver lo que están haciendo los mejores, que tienen más productividad. ¿Y cómo podemos hacer para tener 30, 32, 34 destetados por hembra año? Porque un destetado hembra año más en el promedio nacional hace mucha diferencia en la utilidad, en la rentabilidad de las granjas. México y su posición dentro del top 10 de los productores, consumidores, exportadores e importadores de carne de cerdo a nivel mundial provoca la necesidad de que los porcicultores busquen más y mejores herramientas, que busquen aliados en esta industria. Nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos el acompañamiento muy cerca del productor. O sea, les mostramos dónde son sus puntos de mejora. No es entregar un software, entregar una herramienta, no. El acompañamiento total. Amigos de porcicultura.com, desde Agrinés lanzan su propuesta de trabajo orientada a mejorar la productividad en el sentido de estimular a que el productor busque cómo eficientar los parámetros, los resultados y al final del día colaboren para que la producción de carne de cerdo en México siga en la ruta del crecimiento. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos pronto. Entonces yo veo que con ese trabajo nosotros podemos estimular la mejora de productividad, estimular más destetado por hembra año, estimular que México tenga más productividad y más eficiencia.